Sí, nos urge ganar. Lamentablemente, el inicio del torneo que hemos tenido no ha sido el pronosticado o el óptimo para un equipo como Necaxa por todo el esfuerzo que hemos hecho del torneo pasado. Y bueno, con la intención de revertir esta situación, creo que el equipo ha trabajado a pesar de los malos resultados con el ánimo a tope, con la intención del cuerpo técnico de salir lo más pronto posible de esta mala racha. Y muy conscientes que está en el grupo en los que les toque jugar o en los que nos toque jugar, hacer nuestro mejor esfuerzo para poder sacar una victoria en casa con el apoyo de nuestra gente y esperando que con el resultado de este viernes que sea el adecuado y poder tener a nuestro favor una buena racha, la cual nos dé para poder aspirar a una calificación. Pues es el próximo rival es Pumas Morelos y es la próxima revancha, como tú bien lo dices. Entonces, más allá del rival o del nombre, creo que es el equipo al cual nos tenemos que enfrentar. El partido que sigue siempre es el más importante para uno como equipo. Y ahora que nos toca contra Pumas Morelos, un equipo plagado de jóvenes que corren, que tratan de hacer su máximo esfuerzo con un nuevo técnico como Patiño. Entonces, creo que va a ser un rival muy, muy complicado que va a venir a hacer su mejor esfuerzo. Y nosotros, pues, fieles a lo que hemos practicado cada semana, tratar de hacer un buen fútbol y que nos dé la oportunidad de sacar un buen resultado con el apoyo de nuestra gente y obviamente con la intención, te digo, de sumar en casa, ¿no? Sí, a lo mejor hemos llegado a esas circunstancias, ¿no? Que es el quinto partido y lamentablemente tenemos nada más 2 puntos, entonces la única es ganar y me parece que no es, no podemos pecar en decir que es un rival cómodo y que nos va a pagar esta situación. Creo que va a ser un rival muy, muy complicado y nosotros como equipo tratar de, te digo, hacer un buen fútbol, de salir con toda la intención de apretar al rival, de hostigarlo, de hacernos sentir en casa y esperando que con el fútbol que podemos practicar, pues poder conseguir 3 puntos que nos surgen, ¿no? Pues cada gente puede opinar, puede externar su enojo. El torneo pasado nos quedamos en un pasito y toda la gente estaba volcada con nosotros. Lamentablemente a veces el fútbol te da malas rachas y nosotros somos los únicos culpables de cuando las cosas van bien o van mal. Entonces nosotros tenemos que salir de esta mala situación y el único, o más bien el primero que pone el pecho para todo esto es el técnico junto con su cuerpo técnico y creo que nosotros estamos en total apoyo con él, tratando de manifestar nuestro mejor fútbol con el liderazgo que él muestra en cada partido, en cada entrenamiento. Estoy consciente y seguro de que las cosas se van a revertir a nuestro favor y seguramente será este viernes. Entonces, pues la gente va, la gente puede opinar, la gente puede externar tanto su alegría como su enojo.